me estoy dando cuenta que me faltan muchos regalos de Navidad. ¿Vosotros habéis comprado todos ya? No. ¿Nos vamos de compra juntos? Casi que yendo vosotros, serán seguidos al alcanzo, ¿vale? Y ustedes, si quieren, vénganse de compras con nosotros. Nos vamos de compras de Navidad en el comercio de Valladolid. Muy buenas noches. Haremos caso a Ángel y con Diego y Alexis vamos a ir a ver esos consejos que nos dan y, sobre todo, que le dan a Papá Noel para que estas Navidades nos traigan los regalos que queremos. Así que durante estos días, hoy, mañana, el jueves y el viernes, a las 9:30 no se lo pierdan, porque haremos un repaso de consejos para que Papá Noel tenga bien las notas y consiga acertar en todos esos regalos de Navidad. Pero ahora, comenzando 8 Magazine Valladolid, saludamos a Marta Salas. Muy buenas, Marta. ¿Cómo estás? Muy buenas, Eduardo. Pues muy bien. Yo ya preparando mis cartas de los Reyes Magos, de Papá Noel, todas las que hago en Navidad, que son muchas. ¿Cuántas haces? ¿Cuántas haces? Pues bueno, la de Reyes, la de Papá Noel, y luego dos, me compro yo caprichos que me apetezcan. ¿Haces dos o haces más cartas? Hago dos, pero luego me compro yo cosas, Eduardo. ¿Tú no? Sí, 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 también. Bueno, deberías de darte algún capricho y yo quiero que me contéis si vosotros también os dais algún capricho que otros, si hacéis la carta de Papá Noel y de los Reyes, no la hacéis, ¿qué os vais a pedir? Y todo eso nos lo tenéis que contar, por supuesto, como siempre os lo pedimos, a través de nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, ya saben, ahí pueden escribirnos, consultar cualquier duda, cuestión, lo que necesiten y escribirnos también a nuestro número de WhatsApp, 609-50-18-52. Allí yo estaré esperando personalmente a ver si me dais también algunas ideas de regalos. Y Eduardo, tú ponte las pilas, que te veo todavía que no tienes claras las cosas. No, reconozco que aún no he hecho ni una carta ni la otra, pero con lo que viene a continuación seguro que ya empiezo a apuntarme en la carta para Papá Noel. Pero no solamente de Navidad vamos a hablar, sino que también este fin de semana ha ocurrido algo muy estupendo, que ha sido en Pollos, un encierro que vamos a ver algunas imágenes. Había el temor del año pasado, se vivieron momentos de tensión, pero este año ha ido estupendamente, la gente ha quedado muy contenta y ha sido un gran encierro que van a ver en la 8 Valladolid a continuación. Pero también hay que hablar de inauguraciones y de buenas ideas, como por ejemplo lo que nos propone la pescadería La Alondra, que no solamente está en Valladolid capital, sino que a partir de ya, en Laguna de Duero, podemos disfrutar de ellos. Beatriz Casado nos lo cuenta. Fíjense qué pintaza tiene todo este pescado y también este marisco. Buenísimo, fresco. ¿Dónde? Pues en la nueva tienda que ha abierto Pescaderías La Alondra, la primera fuera de Valladolid capital. Tienen la suerte las personas de Laguna de Duero, además con horario ininterrumpido, no cierran a mediodía, ya no tienen que ir corriendo a la pescadería, pueden venir aquí a Laguna de Duero desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde para disfrutar de todo este producto buenísimo. Bueno, pues a todos nos gusta disfrutar en Navidad del pescado y del marisco, ¿verdad? Pero también nos gusta disfrutar de los regalos que, como decíamos, nos traen Papá Noel, los Reyes Magos o algún capricho que otro que nos damos nosotros. Y por eso Beatriz Casado también nos va a proponer algunos regalos para estas Navidades. ¿Y lo va a hacer desde dónde? Pues desde donde la joyería Javi. Venga, que ya queda muy poquito para que venga Papá Noel y siempre hay que tener un pequeñito detalle con aquellos a los que tenemos más cerca y a los que más queremos. Hoy os vamos a dar un montón de ideas para que luego no digáis que no se sabe qué regalar. Y todo esto cabe en la carta a Papá Noel. Yo ya lo estoy preparando, ¿eh? Mira. Perfecto, Bea, pero ahora llega un gran momento que todas las Navidades lo proponemos con los confiteros de Valladolid, que estamos encantados de poder hacerlo, así que atentos, teléfono en mano, 983-147-147, fíjense en la primera confitería que tenemos, Pastelería Bravo, fíjense en la imagen. Algo les voy a preguntar que están viendo la información exactamente en la pantalla. ¡Fuera la pantalla! El primero que llame al 983-147-147 y nos diga una de las direcciones de la pastelería Bravo, así de fácil, se va a llevar eso que estaban viendo en pantalla para endulzar sus Navidades. Esta es una de las opciones con los confiteros de Valladolid, pero Marta, tú tienes otra. Claro que tengo otra y además es que ahora ya has dado una pista, ¿no? Ahora ya sabemos lo que tenemos que fijarnos en la imagen. Así que vamos a ver el siguiente regalo de la Asociación de los Confiteros, en este caso de la Confitería Chus. Ahí están viendo estos dulces de Navidad, ideales para adornar nuestra mesa, para comer con nuestra familia o cenar.
Y ahora quitamos la pantalla, ya saben, 983-147-147 y el primero que llame en este mismo momento se va a llevar estos dulces de la confitería Chus, si dicen la dirección que hemos visto en pantalla, Eduardo. Exactamente, estas son las dos opciones que tenemos ahora mismo y como decíamos, nos vamos a ir a ver esos consejos navideños que seguro tienen que estar muy atentos. ¿Para qué? Pues si ya tienen claro los regalos de Navidad, pues a lo mejor están ahí y les gustan las opciones. Y si no lo tienen claro, a partir de este momento seguro que empieza a venirle la idea. Vamos a verlo. Pues me estoy dando cuenta que me faltan muchos regalos de Navidad. ¿Vosotros habéis comprado todos ya? No. ¿Nos vamos de compra juntos? Casi que yendo vosotros serán seguidos al alcance, ¿vale? Y ustedes, si quieren, vénganse de compras con nosotros. Nos vamos de compras de Navidad en el comercio de Valladolid. Bienvenidos a Yéboles, un año más. Nada, quiero mostraros todos los artículos que hemos traído este año para esta Navidad tan especial, que este año ya podemos regalar todo. Entonces, bueno, presentaros artículos, pues mira, como este reloj, que es una marca que hemos cogido nueva, Obaku, que son relojes extraplanos, con un diseño, la verdad, maravilloso, un poquito clásico, pero con un potente ahí diseño, que hay tanto para caballero como para señora. Luego seguimos trabajando, como siempre, Lucenter, que Lucenter es una marca que nos encanta, joyería española, con piedras de color. Bueno, pues diseños siempre muy actuales a un precio pues súper atractivo. Y la estrella de la corona este año también, pues todo esto que se lleva tanto, que son los pendientes minimalistas, que vienen para primer pendiente, segundo pendiente. En esto intentamos trabajar calidad un poco, pendientes en plata, chapados en oro, pero a un precio también súper atractivo para esos detalles pequeños que tenemos que hacer. Y luego, pues bueno, pues todos nuestros complementos, llaveros de caballero, bolsos, pañuelos, pues todo el repertorio que Yéboles siempre ha trabajado en estas fechas. Así que nada, os esperamos aquí. Bienvenidos a Bluna. En estas fiestas os quiero sugerir una serie de regalos que, bueno, a mi parecer creo que son muy originales y además somos especialistas en ellos. Mira, para empezar os quería enseñar un joyerito con el nombre de la persona que va a recibir el regalo. Puede ser una buena idea. También hay pequeños regalitos con el nombre, pues para estos amigos invisibles. Puede estar también, pues muy bien. Y bueno, yo os quiero enseñar nuestras princesas de trapo, que van con el nombre de la persona que recibe el regalo. Y es una cucada, a mí me encantan. Aparte de tener complementos, ropa, os quiero enseñar las que pintamos a mano. Creo que es un regalo original, diferente, único y también puede ser muy buena idea. Y para finalizar os quiero enseñar este tipo de bisutería. Tenemos complementos y mucho tipo de bisutería, pero esta vez os quiero recalcar esta marca, que es Ras Bisutería, que es una marca pues, muy especial, muy bonita, con mucho encanto y también me parece un poquito que se sale fuera de lo corriente. Espero haberos ayudado, haberos dado ideas para estas fiestas y espero veros por aquí pronto. Hola chicos, bienvenidos a Olivar Ibérico. Os voy a enseñar algunos de los muchos productos que podéis encontrar en nuestra tienda. Uno de ellos son los jamones. Nosotros trabajamos, todos los productos son de empresas muy familiares. En el caso de los jamones ibéricos son de Cotorramos, son denominación de origen de Guijuelo y tienen un proceso totalmente artesanal. Es un proceso que se llama cerrado y tienen al cerdo desde que nace hasta que son sacrificados. Por otro lado tenemos los quesos, todos son de queserías muy pequeñitas, tenemos de pollos, de serrada, de Pedrajas de San Esteban. Este en concreto es de las Cortas de Blas, está en Villalba de los Alcores y es una quesería muy pequeñita, una sola persona elabora todo el queso, incluso es él el que nos los trae aquí. Son de leche cruda de oveja y no hormonan a las ovejas, no las dan antibiótico, entonces son procesos totalmente naturales.
Cuando queráis, aquí estamos. Os deseo feliz Navidad y os esperamos en Olivar Ibérico. Hola, bienvenidos a Cerámica Creativa Laura Castrillo. Bueno, ya sabéis que aquí todo lo que hacemos es a mano, son piezas artesanales y si buscáis un regalo útil, pues os voy a ofrecer las jaboneras convierte aguas para que no nos deje el jabón mojado, que este año además tenemos como novedad que hemos hecho unos vasos para cepillos de dientes a juego. Si queréis un regalo en vez de tan útil, más bonito, más delicado, pues tenemos muchas piezas de escultura muy variadas, unas más divertidas, otras más serias. Pero me gustaría, porque creo que igual os encaja, os voy a ofrecer este año las experiencias cerámicas. Las experiencias cerámicas es un regalo para una persona especial que le guste hacer las cosas a sí misma. Y vamos a poder hacer durante 2 horas un taller en el que va a hacer una pieza o a mano o a torno y va a ser, por ejemplo, una taza como esta en la que va a poder desayunar todos los días y es una taza que ha hecho ella, eso no tiene precio. Si os encaja, por aquí podéis venir, por la Plaza Porticada, a pedirme la información y ya está, ¿vale? Que paséis buenas fiestas, feliz Navidad. Bienvenidos a Monedero. Nuestra propuesta de este año para la Navidad es hacer regalos prácticos. Tenemos pijamas en colección para toda la familia, tanto para el papá, para la mamá, para los niños. Y siempre se puede acompañar pues, de una batita o también de un albornoz para que el regalo pues, quede un poquito más curioso. Vale, esto lo vais a encontrar en un intervalo de precios entre 30 y 40 euros. ¿Otra idea de regalo? Pues es regalar ropa interior. Para los chicos, pues estos boxers que vienen presentados así en estas cajitas. Y para las chicas, pues estas braguitas, que también vienen presentados en cajitas, así como veis que son monísimas, o de forma individual. El intervalo de precios pues es entre 20 y 30 euros. Y como tercera idea de regalo, un regalo un poquito más económico, pues regalar calcetines. También vienen presentados en cajas de 3 pares, de 5 pares, individuales. Y esto lo encontráis en un intervalo de precios entre los 5 y los 15 euros. Así que no lo dudéis, regalos prácticos en Monedero. Bienvenidos a Valdeprado. Como todos los años, tenemos una gran variedad de artículos para las Navidades. Como hace tanto frío y está todo tan caro, pues tienes unas mantas eléctricas para pasar calorcito, pequeñas y grandes. También tienes un calefactor de aire, pues para que cuando salgas de la ducha no te quedes tiriti. Y luego, pues por ejemplo, una estación meteorológica, para que partas el marisco, a ti que te gusta el queso, pues para ti el queso, y luego pues de todo lo que se te pueda ocurrir. Auriculares inalámbricos, auriculares alámbricos, para hacerte un cóctel de Nochevieja. Todo lo que necesitéis, aquí lo tenéis. Así que nada, feliz Navidad y espero veros pronto. Hola, bienvenidos a Zapatos París. Quería ofreceros para estas Navidades una serie de productos para que podáis regalar. Lo primero, zapatos de ancho especial, porque no todo el mundo para ir elegante a un evento tiene que llevar un zapato normal. Estos son zapatitos de ancho especial con adornitos que se pueden
acoplar y quitar para que lo veáis. Todo piel, forro de piel y con la plantillina de gel. En diferentes alturas, también podemos tener otros zapatitos como estos botines que son totalmente especiales en diseño, con lazadas abajo y arriba en el mismo par, totalmente original, no sé qué os parece para hacer un regalito, súper cómodos. Y luego, claro, para los caballeros, pues os puedo ofrecer algo así, algún zapatito, también todo en forro de piel. Son zapatos totalmente cómodos, como podéis ver además por la suela no resbalan, vienen especiales además para no resbalar, para poder conducir y poder utilizarlos después. Son regalos totalmente asequibles además, muy bien de precio, totalmente exclusivo, porque nosotros nos dirigimos a hacer algo exclusivo y diferente a lo que pueda ofertar todo el mundo. Pues muchísimas gracias por venir a preguntar y por vuestra atención. Bienvenidos a Castilla Comics. Os queremos presentar tres de las grandes secciones que podéis encontrar en Castilla Comics. Tenéis desde juegos de mesas, como pueden ser los Unlock, que son lo último que hemos recibido, estilo Escape Room. Aquí voy a echar un vistazo. Luego también para los más jugones tenéis el Root, para jugar en familia y súper divertido tenéis el Tru Tru Burrito, que tiráis burritos XXL. Y luego pues para llevar tenéis estos pequeñitos que tenéis de la extinción y el Sushi Go. Otra de las escenas que podéis encontrar son la de Funko Pop. Tenéis el Funko Pop de películas como Harry Potter, de Marvel, de DC, también les hay de anime. Y pues de estos también que hemos sacado de la portada de cómics. Y por último, tenéis la sección de figuras de coleccionismo, tanto de anime como estas preciosas figuras de Disney talladas y pintadas a mano. Y recordad que también podéis realizar vuestros pedidos en nuestra página web www.castillacomics.es. Os deseamos una feliz Navidad. Bienvenidos. Os voy a ofrecer el mejor producto de moda, ¿vale? En gafa de sol, en gafa graduada. Por ejemplo, mira, por ejemplo, esta para ti. Te va a quedar perfecta. Y esta para aquí. Esta es la marca Sienz, que tenemos en exclusiva aquí en Valladolid, ¿vale? Os queda muy bien. También tenemos gafas graduadas, ¿vale? También en exclusiva. Tenemos la mejor tecnología en Valladolid. Tenemos el mejor gabinete optométrico que existe, con toda la tecnología para poder hacer una refracción perfecta. Y es algo especial, ¿vale? Igual que las gafas también las tenemos en exclusiva, marcas especiales, marca de muy moda, marca de autor, marca de personas que se dedican exclusivamente a hacer gafas, ¿vale? Con sus propias fábricas y sus propios diseños, que son número uno en el mundo, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo vais a encontrar aquí en este establecimiento, así que muchas gracias por venir y animaros estas Navidades. Bienvenidos a la Maison du Savon de Marcel. Mirad, tenemos de cara a este año en Navidades, como otros años, los jabones perfumados. Luego también los jabones naturales, con arcillas naturales, con aloe vera, con aceite de oliva. Luego como novedad tenemos las cerámicas perfumadas, que son una delicia de aromas. Pueden ser bien en cajitas o sueltas, desde los 3 euros hay cerámicas perfumadas. Luego también tenemos las velas, que son ecológicas de cera de soja.
que se consumen más lentamente. También este año, como novedad, tenemos los micados, los ambientadores micados, elaborados con aceites esenciales puros. Y luego, como siempre en todas las Navidades, tenemos las cestas personalizadas, en las que, bueno, pues nos adaptamos al presupuesto del cliente. Esperamos que os haya gustado e intentaremos adaptar vuestro presupuesto a nuestras cestas regalo. Y recordad que nosotros, en Navidad, compramos en el comercio de Valladolid. Parece que todo el mundo está preparado, nos encontramos en Pollos y va a comenzar un evento único en el municipio. Hay que decir que estamos hablando de la fiesta de San Nicolás y hablamos con Javier García, el alcalde de Pollos. Muy buenas, Javier. Muy buenas. Fiesta de San Nicolás, una fiesta que llevamos haciendo encierro desde el 2017. Por culpa de la pandemia perdimos un año, pero en ello andamos. Pues falta lo que tú bien dices, a falta de un cohete, de ahí soltaremos primero un toro, recorrerá las calles del municipio, le meteremos, soltaremos otro toro y ya daremos finalizado el festejo y que se dé todo bien. Eso es, el año pasado una talanquera de aquí justamente 10 metros nos la abrió el toro, pasamos un susto, demasiado que no pasó nada y tenemos esas cosas, ese miedo, ¿no? Ese miedo, ese gusanillo. Como alcalde está deseando que esto termine y que no haya ocurrido nada. Correcto, nunca me han hecho una mejor pregunta, estoy deseando que termine y no ha comenzado. El primero de los toros ya ha ido a hacer el recorrido por el municipio de Pollos, pero fíjense una curiosidad. Muchas veces seguro se pregunta, ¿no? Un toro tan grande, ¿qué pasa si de repente este toro coge a alguno de los atrevidos, ¿no? que sale al ruedo? Pues fíjense, acérquese por aquí, que sale al ruedo o que está en las calles. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Cuál es su nombre? Enrique, está la cirujana que me acompaña hoy. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Marta Pérez. Marta, bueno, pongámonos en el caso, ¿no? Hay que estar preparados porque digamos que en este tipo de situaciones el tiempo apremia y es importante. ¿Cómo hacéis? Pues mira, lo primero que tienen que hacer es traer al paciente al quirófano. Y en el quirófano evaluamos y si hay que dar una primera atención, operar al paciente aquí en el quirófano, lo hacemos. Vamos a verlo, ¿cómo está preparado? Por una parte, evidentemente, está lo que es la ambulancia y por otra parte, es la propia instalación aquí para poder trabajar, si fuera totalmente necesario en un primer momento y no se puede esperar. Sí, aquí montamos el quirófano para poder atender los heridos del festejo. Aquí estamos un cirujano, un anestesista, otro médico, otro enfermero. Bueno, aquí podemos atender las heridas bien. Bueno, esperemos, como siempre, que no ocurra nada, que se venga solamente para hacer acto de presencia. Pero en caso de... todo ha ido mejorando con el paso de los años. Es decir, se ha ido teniendo unas instalaciones mejores, se ha ido pensando para que a la hora de que se produzca el suceso se pueda reaccionar mejor. Lo cierto es que este año, desde que hubo varias heridas graves por asta de toro con varios fallecimientos, yo creo que los alcaldes, los empresarios han ido siendo más conscientes de que hace falta una mejor atención. Se han mejorado las condiciones y se intenta atender mejor los politraumatizados por asta de toro.
pero bueno, ahora ya prácticamente todo el mundo entiende que esto es lo necesario para poder organizar un evento y que todo transcurra con la mejor fiabilidad. Cada vez van siendo más conscientes de que es necesario atender a los pacientes en condiciones. Bueno, pues aquí estamos con Luis, que entre que viene el toro y no viene, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues yo estoy haciendo que cada día vivo la vida como si fuera el último respiro de mi vida. Sí. Pero aquí has arriesgado, ¿eh? Te has puesto aquí a hacer baile, sí, mientras estaba también el toro. Sí, me gusta... Arriesgar. Arriesgar, me gusta el peligro, sí, porque vives el momento. Y luego tienes buenos bailes, ¿eh? Sí, me encanta. Soy torero aficionado nada más, de vaquillas. ¿Rambo te llaman? Pues me imagino que... Yo que sé, Rambo. Pero mira, he comprobado que con mis bailes... tengo una faceta que voy a las plazas y la gente me aplaude y tal, entonces estoy explotando eso. Ah, muy bien. Creo que yo me lo paso bien porque me siento valorado y a ellos les hago disfrutar. ¡Oh! Bueno, acabamos de ver al primero de los toros. Está a puntito de salir el segundo, pero queremos comprobar si el primero ha gustado en pollos. Vamos a verlo. Pues no sé, dentro de lo poco que entiendo, me parece un reservón. ¿Un reservón? Sí. Bueno, la verdad es que era un morlaco bastante grande. Veremos el segundo. Le vimos en el cartel, venía con los pitones enfundados y la verdad que desenfundados llamaban más la atención. ¿A qué sí, Tato? ¿Te ha gustado? Sí. Ahí va, ahí va. Sí. Bueno, estamos hablando de los toros, dos son los que tenemos esta tarde. Daniel Lozano, el empresario, cuéntanos, ¿qué has querido traer a Pollos? Hola, muy buenas tardes. Pues mira, hay un ambientazo y hemos traído yo creo que dos torazos de José Enrique Valdefresno, de una ganadería de primera. Creo que el primero cuando ha salido, creo que todo el mundo se imponía. Acordó, imponía muchísimo. La verdad que mira, ese toro es el sobrero de las ventas, de la corrida de las ventas y que... Fíjate que unos toros, creo que para Castilla y León es un espectáculo ver estos toros, creo que la gente está muy agradecida y está dando su juego. Bueno, enseguida está a puntito de venir el segundo toro, vamos a ver por aquí, porque lo importante también de esta fiesta es pasarlo bien. Muy buenas, ¿cómo lo estamos pasando por aquí? Muy bien, muy bien. Muy bien, hemos visto los dos toros, ¿qué tal? ¿Nos bueno, hemos animado a salir? Sí, hombre, claro. ¿Sí? ¿Has hecho un corte? No, hombre, a tanto no llego. A tanto no llego. Bueno, ha habido una acogida, ¿verdad? Sí, ha habido una acogida, pero ha habido un chico que ha estado rápido y le ha hecho un quite bueno. ¿Y se la ha quitado? Sí, se la ha quitado y no ha pasado nada más. Hablando de ese tipo de festejos, estos festejos son más habituales encontrarlos en verano, ¿no? Más que en estas fechas. Sí, bueno, ahora también en invierno hay, ahora mismo hay, creo que en este puente ha habido cinco encierros, nosotros hemos hecho dos. Bueno, a mí me gustan más los toros con calor y con moscas y una buena corrida, pero bueno, el festejo de la calle es así, cuando lo ponen los alcaldes o los ayuntamientos, con tal de que se mueva la gente y se mueva el dinero, pues está bien. Y sí, como bien decías, es más en verano, nosotros hacemos fiestas de verano aquí también de pollos, hacemos en Castilla y León sobre todo, hemos hecho este año que hay 34 pueblos, ¿sí? Y sí, en invierno ya con esto finalizamos, hoy en Navar de Oro que también tenemos a la misma hora, pues ya finalizamos la temporada. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo se os está pasando en esta tarde? Estoy emocionadísima de lo que estoy viendo. Estoy muy bien aquí. Explíquenos, ¿qué es lo que ha visto? He visto los toros, uy, mucha gente. Claro, usted está en un sitio privilegiado, ¿no? Porque ve por aquí y luego ve la llegada. Aquí, claro, me pongo donde poderlo ver, claro. En tribuna. En tribuna. Como hemos pagado todos iguales, pues yo he cogido lo mejor. Claro que sí. Fíjense lo que ocurre también en muchas ocasiones cuando hacemos reportajes. Mientras estamos grabando nos preguntan, ¿cuándo sale esto, verdad? Claro que sí. Es muy normal, porque justo estamos grabando y se pregunta. Que sí, que sí. Están pendientes de ello. Claro. Pues nada, martes 9:30. Martes a las 9:30 de la noche. Eso es. Bueno, pues el toro está a puntito de llegar a la plaza, pero los paseos también se dan en la plaza, ¿no?
A ver, da un poco de miedo, pero sí. No parece que os dé miedo, venís paseando por el ruedo como si no pasara nada. A ver, es que pero se ve más o menos y viene la gente corriendo. Lejos, esperemos. ¿Alguna vez os habéis dado un susto o no? No. Con vaquillas solo. Sí, solo con vaquillas, ¿no? Bueno, ¿lo habéis pasado bien? Muy bien. ¿Os gusta? Sí, sí. Y cada año en Pollos, en estas fechas, a disfrutarlo. Pueblo. Por supuesto. Claro. Muy bien. Mira, 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 ya empieza a entrar la gente. Daros el paseo ahora. No, ahora no. Ya a puntito de terminar el encierro, ¿qué balance hacemos? Pues balance muy bueno, dos toros muy buenos. El primero ha sido un poco más en pensamiento de toro, pero ha sido muy bueno. El segundo, un toro bravo, noble, que ha hecho delicias de todo el público, de los corredores. Un festejo bastante completo, la verdad, para ser el último de la temporada. Pues el ambiente de verano es diferente, es un ambiente más cálido, más tal, la gente está de otra manera, más ganas. Pero bueno, en invierno, al haber pocos festejos, la gente se anima y la verdad es que llama mucho la atención venir a estos festejos, porque si no lo hacemos entre nosotros, ¿quién no lo va a hacer? Por supuesto que sí. Bueno, se acaba la temporada, ¿qué balance hacemos? Después de los incidentes que también ha habido, las situaciones que ha habido, cuéntanos. Bueno, una temporada bastante larga, dura. Yo como cortador ha sido complicada, por lo que has dicho tú, ha habido muchas cogidas, muchos percances, muchas veces por la inconsciencia de las personas, que tenemos que tener un punto de conciencia entre nosotros para que no nos pasen estas cosas, pero bueno, la verdad es que bien, multitud de festejos, que es lo que hace falta, que ha habido mucho tiempo de parón y que volvamos otro año más. ¿Se aprenderá de este tipo de cosas y situaciones? Yo lo veo complicado, de aprender las situaciones de las malas, por desgracia, porque año tras año, cada año hay más inconsciencias, más muertes por desgracia, y yo creo que había que poner un punto y aparte de estas cosas porque es una cosa mala para el festejo. Y parece que termina la temporada de los encierros. Nos encontramos en Pollos, como pueden ver, en diciembre. También hay encierros y lo hemos podido comprobar y lo han disfrutado seguramente desde casa y seguro, no me cabe duda, todos los aquí presentes. Continuamos en 8 Magazine Valladolid. Bueno, pues esta temporada de encierros ya hemos visto que ha terminado en Pollos por todo lo alto y sin incidentes. Y ahora seguimos hablando de la Navidad, porque ya estamos preparados para que llegue Papá Noel y sobre todo para que nos den algún que otro regalito. Y por ejemplo, ¿qué les parece si ustedes llegan a casa con una tarta, con algún dulce navideño para su familia? Pues si quieren hacerlo, llamen al 987-147-147 en el teléfono que aparece en pantalla. Y aquí van a ver ahora mismo la primera de las tartas que vamos a sortear ahora, un dulce navideño. Vamos a ver cuál es. Estos pastelitos, podemos decir, ¿no? Un poco para todos los gustos, de Hornos y Confiterías Manjarres. Atentos a esta pantalla, obsérvenla muy bien y ahora la quitamos, porque espero que se hayan fijado bien en todos los datos, que tienen que llamar al teléfono que aparece en pantalla ahora mismo y decirnos en qué calle está ubicada la confitería Manjarres. Eduardo, creo que vamos a sortear todavía algún dulce navideño más, ¿verdad? Así es, ya me he fijado, 983-147-147, ya estarán llamando para la siguiente opción, ¿verdad? Dulce que nos proponen los confiteros de Valladolid. Pero ahora vamos con la cuarta opción de la noche. Veamos, ahí están viendo, Confitería Rodri. Fíjense, lo que están viendo en pantalla es lo que se pueden llevar. La manera de llevárselo, seguramente, si han estado atentos en el programa, ya saben cómo es y lo están apuntando. Pero ahora quitamos la pantalla y en este instante, el primero que llame y nos diga, la confitería Rodri se encuentra en la calle tal, número tal, si acierta, se lo lleva y es todo suyo. 983-147-147. Enseguida volvemos y tenemos más tartas y más dulces navideños. Así que no se vayan, hasta ahora. Bueno, ya tenemos los ganadores, los primeros cuatro ganadores, y ahora vamos a por otros ganadores gracias a Confiteros de Valladolid. Muy agradecidos por todas estas opciones que nos plantean y todo con moderación es bienvenido. Y en estas fechas navideñas que nos juntamos todos, ¿cómo no vamos a tomar unos buenos pasteles, verdad? Unos buenos dulces, como por ejemplo los que nos proponen en... Ahí están viendo, en Vitín. Vamos a ver.
Bitim nos propone esta opción de dulces navideños que se la va a llevar a casa. Quitamos pantalla. ¿Quién nos diga dónde está Bitim? ¿Dónde está? 983-147-147, con las mismas llaman y dice, pues mira, Bitim está en la calle tal, número tal. Pues así de sencillo, ya tenemos siguiente ganador, que el jueves a primera hora les diremos quiénes han sido los ganadores. Ya les iremos comentando los nombres y nos cogemos también los datos para que puedan ir a por los diferentes pasteles, los diferentes dulces. Pero ahora, Marta, ¿otra opción más de dulces navideños? Pues sí, porque nos gusta mucho endulzar la Navidad a nuestros espectadores. Y por eso, gracias a los confiteros, como bien decías, estamos sorteando todos estos dulces navideños. Y atentos ya, con el teléfono en la mano, vamos al siguiente. Confitería El Bombón. Muy atentos, muy buena pinta esa bandejita para poner sobre nuestra mesa de Navidad. Y lo quitamos. Espero que hayan apuntado bien en vuestra mente la dirección y ahora mismo estén llamando diciéndonos cuál es y seguramente ya tengamos otro ganador. Y vamos a seguir con el programa mientras siguen, bueno, pues queriendo ahí endulzarse estas Navidades, que ya les adelantamos que después vamos a sortear todavía algunas tartas más. De momento vamos a continuar y nos vamos a ir hasta La Alondra, porque como les decíamos antes, esta pescadería tiene ya varias en Valladolid y ahora se ha desplazado también hasta Laguna de Duero. Además, allí esta pescadería, nos contará ahora Beatriz Casado todas las novedades que tienen allí, en Laguna de Duero. Bueno, Carlos, estamos de inauguración, nueva tienda de La Alondra. Correcto. Fuera de la capital, la primera fuera de la capital. La primera. Estamos en Laguna de Duero. Sí, señor. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Lleváis ya un par de semanitas abiertos? Llevamos ya dos semanitas, claro, coincidió con el aniversario que celebramos de todas las pescaderías. Y coincidió justo también la apertura de la tienda, así que fue un caos total. Qué bien, y de momento, ¿cómo bien, va el la verdad que de, muy de los laguneros? Muy contentos, sí, la verdad que la gente es muy amable, tenemos una buena aceptación y poco a poco pues nos tiene que ir conociendo más la gente y la verdad que contentos y muy ilusionados. Qué bien, claro que sí. Carlos, ¿alguna novedad que hemos incluido en esta tienda que no tenemos el resto de las cuatro que tenemos en la capital? ¿Es este mostrador, es este ¿verdad? Tipo de vitrina, sí, vitrina, que vienen un poco más cerradas, refrigeradas, para el tema del marisco, para que se conserve muy bien y esté totalmente separado del pescado, ¿vale? Aparte, así se puede colocar, se puede ver mejor. Langostino vivo, tenemos cigala, carabinero, vieiras, tamburiñas, enormes, por cierto. Buenísimas, qué gordas son. Una pinta espectacular. Sí. La verdad que son vitrinas que están muy bien y poco a poco las iremos incorporando en todas las pescaderías. Mucha gente, me imagino que os pide cocer el marisco para llevarlo a casa, porque correcto, es difícil. ¿Cuánto tiempo hay que cocer correcto los bueyes, los langostinos, las nécoras? Bueno, pues para correcto ello tenemos un horno. Nosotros tenemos un horno de cocción, ¿vale? Que va a través de vapor, que la cocción la verdad que la deja muchísimo mejor. Y bueno, nosotros por encargo fundamentalmente, porque al animal hay que sacrificarlo y tarda su tiempo y demás, pues si nos lo encargan de un día para otro, nosotros se lo cocemos sin ningún problema. Aparte del cocedero tradicional con agua, como vimos el otro día en Parque Sol, ¿no? Correcto. Donde se cuecen las gambas, los langostinos o lo que sea, ¿no? Correcto, exactamente. Ahí hemos incorporado también unos carteles informativos un poco de la gente que lo cuece en su propia casa. Sí. Pues ahí tiene los tiempos de cocción, la cantidad de sal que tiene que echar a cada uno. Y bueno, pues ahí informamos un poquito para que no esté la gente preguntando tanto claro cómo, cuánto tiempo, etcétera, que gustosamente se lo diremos si nos lo preguntan. Efectivamente, pero así pueden venir, hacer una foto y se lo llevan a casa, ¿no? Correcto. Además también el modo de descongelar los productos. Sí, el tipo de langostino, gamba, cigala, porque mucha gente compra lo que es el producto ya congelado, entonces mucha gente lo deja de un día para otro en el frigo y eso está mal hecho. ¿Eso está mal hecho? Está mal hecho, sí. Vale, entonces ¿cómo hay que hacerlo? El tipo de, la forma de hacer es metiéndolo en agua 10, 15 o 20 minutos antes de tratar el producto y así lo que hacemos es que se vaya descongelando y se vaya llevando los sulfitos de tal manera que así no te sabe cuando tú pruebas el marisco, no te sabe ese sabor a amoníaco o ese producto que se le suele echar para que se conserve y queda mucho mejor, que te queda como fresco. Si sigues estos pasos, te queda como fresco. ¡Ay, vaya de lo que me acabo de enterar! Que no hay que descongelarlo en el frigorífico lentamente. Exacto. Como yo pensé que sí. Correcto, ahí está pitando el horno de que está ya... Venga, páralo. Fenomenal. ¿Qué acabamos de cocer ahí? La nécora, mira, espera que voy a coger el...
Estas son unas necoritas recién cocidas. Que cómo huele esto, ¿eh? Huele que alimenta, ¿eh? Esto es maravilloso. Bueno, Carlos, ¿alguna novedad importante también con respecto a otras tiendas? El horario, ¿verdad? El horario, correcto. Esta es la primera tienda que vamos a hacer un horario continuo, no cerramos a mediodía. O sea, normalmente las otras tiendas cerramos a las 3 de la tarde, se abre a las 5. Aquí no, aquí vamos a hacer un horario ininterrumpido, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. A tope ya. Así que la gente que va a salir a trabajar a las 3 y no llega a la pescaría, que sepa que aquí estamos abiertos hasta las 8 de la tarde. Bueno, pues es algo positivo también para los clientes. Sí, la verdad que sí. ¿Qué más cosas positivas? Bueno, los encargos de Navidad, que estamos a la vuelta de la esquina. Que estamos quedando semanitas para que llegue el día y nada, que admitimos pedidos de Navidad. Vienen a cada una de nuestras tiendas o bien vía telefónica, nos pueden encargar para que el día de Navidad no tengan que esperar esas colas eternas que se preparan y así sea una recogida rápida del producto. ¿Qué aconsejas? ¿Comprar ahora y congelar o venir a comprarlo fresco? Eso ya es un poco al gusto de cada uno, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que no le importa y la verdad que al ser un producto tan fresco y tan vivo, no le pasa nada si se congela, ¿vale? Pero hay mucha gente, obviamente, que le gusta venir ese día, ver lo que hay, comprarlo y llevárselo y comérselo fresco con toda su familia, como debe ser. Claro que sí. Bueno, como hemos visto, el mostrador con producto de calidad y fresquísimo, Carlos. Exacto. Que está deseando que lo llevemos para casa y está diciendo, cómeme. Correcto. Que estoy buenísimo. Sí, señor. Enhorabuena por esta apertura de esta nueva tienda. Muy bien, muchas gracias. Que vaya para largo, ¿eh? Que dure. Felicidades. Gracias a todos. Bueno, qué buena pinta tenía todo en la pescadería La Londra Nueva de Laguna de Duero. Seguro que estas Navidades todos nos vamos a acercar por allí para comprar un poquito de pescado o de marisco. Pero para completar ya el menú navideño hacen falta unos dulces, ¿verdad? Bueno, pues vamos a sortear el dulce de la siguiente confitería. Aquí está el horno de Guiller, una bandejita de dulces navideños ideales para estas fechas. Y quédense muy bien con todo lo que aparece en pantalla, porque a partir de ahora mismo llamen al 983-147-147 y díganos cuál es la dirección en la que se encuentra ubicada la pastelería El Horno de Guiller y se llevarán unos dulces navideños como los que han visto ahora mismo en pantalla. Y ya, Eduardo, ahora sí, últimos dulces que sorteamos hoy, ¿no? Que ya son muchos. Últimos dulces. Hombre, creo que pueden estar contentos porque hemos repartido una gran cantidad gracias a Confiteros de Valladolid. Pero vamos con la siguiente opción. Vean en pantalla, ya se lo saben, ya se saben exactamente lo que tienen que apuntar. Solamente tienen que apuntar una, así que fíjense bien dónde está Hermanos Barbán y se van a llevar lo que están viendo en pantalla. Así es, lo quitamos y ahora mismo 983-147-147. Ahí el primero que llame y nos diga una de las direcciones de Hermanos Barbán se lo va a llevar la propuesta que nos hacían. Pero ahora vamos a continuar con el programa. Y un momentito, porque claro, me he comprometido a ello. A ver, un segundo. A ver. Papá Noel, sí, vale. Ahora va, ¿vale? Joyería Javi, sí, que estabas, que querías saber a qué hora iba el reportaje. Pues es que va a continuación, ¿vale? Para que estés muy atento para todos los regalos que tengas que hacer. Sí. ¿Ya lo has puesto? Que estabas viéndolo, perfecto, muy bien. Venga, acuérdate de traerme lo que te he pedido. Sí. Bien, perfecto. Muy bien, chao. Bueno, pues vamos a seguir con el programa, que está Papá Noel esperando a ver el reportaje de Joyería Javi. Bueno, Lari, que se acercan ya las Navidades, están a la vuelta de la esquina y tenemos que ir pensando en los regalitos y en un detalle, ¿no?, que tener con nuestros seres queridos. Aquí podemos elegir, ¿no? Por supuesto. Aquí podemos elegir todo estilo de artículos de primeros precios, segundos precios y todo lo que quiera el cliente, dependiendo de la edad y del sexo. ¿El regalo estrella, hay algo que demande especialmente la gente? Sigue siendo el reloj. ¿El reloj? El reloj sigue siendo lo que más, el reloj estrella, por supuesto. ¿Tanto de mujer como de hombre? Exactamente, tanto de mujer como de caballero. Uh-huh. Tenemos los últimos modelos en relojes. Este año va como a segundo plano un poco más el smart, que se funcionó muy bien durante el año pasado, ¿sí?, pero sigue siendo el analógico.
El de toda la vida, el de ¿no? toda la vida. Que es más bonito también, Lari. Es más elegante, por supuesto. Claro, efectivamente. Sí. Bueno, lo analógico, para mí, es el reloj más elegante. Viste mucho, ¿verdad? Exactamente. Bueno, los novios están pensando ya en la boda el año que viene y es buen momento para el anillo de pedida, ¿no? Sí. También. Mira, el anillo de compromiso, realmente, nosotros tenemos una serie de clientes que va también de, como de generación, ¿no? Sí. Que viene ¿no? el padre, viene ahora al yerno, o viene a la hija y viene con el, a buscar el anillo de compromiso como regalo de Navidad. ¿Como regalo sí. de Navidad? Como bueno, hacen bien. Las cenas navideñas ¿sí? y se reúnen la familia, dan la sorpresa ya de ahí, anunciar la boda para el 2023. ¡Qué bonito! Entonces, sí. También es verdad que viene el novio ya buscando el típico, típico anillo de compromiso sí. de brillantito sí, sí, sí. y ya sorprende la noche de Nochebuena o de bien. Año Nuevo. ¡Ay, qué emoción! Sí, sí. Ya quiero que llegue a ver cuántos matrimonios hay para el año que viene. Pues ¿eh? Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. La gente fue atrasando las bodas claro, y ahora se la pandemia todo, ¿no? y ahora se han ido juntando bastantes claro. a la vez. Sí. Lari, los anillos de compromiso, que son estos, pero después, ¿qué viene? Pues las alianzas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Luego, las alianzas se fabrican dentro de nuestro taller. Sí. Todas se hacen personalizadas. Hay, pues hay jóvenes que vienen ya con una idea muy clara de lo que quieren. Hay otros que quieren... El chiquito quiere una alianza de una manera, la niña quiere la alianza de otra. Pero entonces, pueden ser diferentes, ¿no? Últimamente sí, se están haciendo alianzas diferentes, no tiene por qué ser ya la misma alianza. Ni la clásica de toda la vida. Ni la clase de toda la vida. Claro. Quieren algo más moderno, quieren cosas que no lo lleve nadie, uh-huh. mucho más personalizado, mucho más fuera de lo común. Claro. Pero últimamente también están pidiendo la alianza más clásica. ¿Ah, sí? Volvemos a lo clásico. Otra vez un poquito a la clásica. Ajá. Pero bueno, son las de menos. Qué bien. Las de menos. Los más peques también tienen derecho a regalos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Desde los nacimientos a los bautizos a las comuniones, tenemos toda clase de regalo para ellos. Desde el nacimiento un marquito de bebé, como una lámpara de un... para la habitación, como un tío vivo. Luego pasamos a los pendientes si es para una niña, la pulserita de identidad para niña y niño. Todo ello, si se quiere, personalizado. Todo personalizado. Qué bien. Tú puedes venir un día a traer una idea, nos lo plasmas en una foto, nos lo plasmas en un papel uh-huh. y dentro de ya del taller ya te lo hacemos. Ah, genial, lo hace Javi dentro, ¿verdad? Sí, 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 te hacemos un diseño, te lo mandamos, te lo enseñamos y si das el visto bueno, se Qué fabrica. Bien. Bueno, pues voy a entrar al taller a ver qué está haciendo Javi, ¿vale? Vale. Bueno, y aquí ya en el taller, Javi, te pillamos con las manos en la masa. Bueno, mejor dicho, me con las manos... Me pilláis con las manos engrasando el reloj. Efectivamente. Que le he desmontado, le hemos limpiado y me pillas casi acabándole ya. Casi terminándolo, ¿no? Casi terminándole. Bueno, este trabajo, Javi, muy manual, muy artesanal. Pues muy manual y sobre todo de paciencia y de experiencia de años. Eso es. Pero realmente, aunque lo estés haciendo a mano, disponéis aquí de las últimas tecnologías, ¿no? Pues sí, mira. Ahora mismo, aparte de esto manual, sí. tenemos las últimas tecnologías. Tenemos pues, máquinas de grabar por láser. ¿Máquinas de grabar por láser? Que es la última tecnología, que un nombre, por ejemplo, antes le teníamos que dibujar, grabar a mano. A mano, ¿no? Ahora directamente le pongo en el ordenador, ¡fuf! Y un segundo. Imagínate... la bueno. rapidez que nos da esa máquina. Y aparte de esa máquina, luego tenemos otra máquina que es para soldar por láser, que da micropuntos de una décima, que grabamos por microscopio. O sea, que tú imagínate el tiempo que nos quita y la perfección con lo que hacemos. Efectivamente, porque ahí en ese trabajo que estabas realizando hace un momento, te dejas los ojos prácticamente, ¿no? Y me eso imagino sí que al grabar también. Eso sí que no hay máquinas, todavía no han existido. Todavía no lo han inventado, ¿no? Desde que se existe el reloj, es desmontarle y montarle manualmente. Ahí no hay máquinas ni nada. O sea, ahí no podemos hacer nada más. Lo único que es verdad que hemos hecho inversión en las nuevas tecnologías para, claro. para quitarnos tiempo y dar una calidad al público superior. Y aparte de eso, bueno, pues somos la tercera generación. ¿La tercera generación ya? Mi padre, ¿sí? yo y uno de mis hijos. Bueno, es raro, ¿no? Porque la juventud ya Hombre, no quiere dedicarse ahora, a estas cosas. Por ejemplo, ¿no? es raro que un chaval joven se quiera dedicar a esto. Uh-huh. Pero bueno, yo he tenido la suerte que de los tres hijos que tengo... Qué bien, uno por lo menos salva el negocio, ¿no? Uno por lo menos va a salvar el negocio. Y aquí estamos trabajando a disposición del público... Qué bien. De hacer todos los trabajos, porque hacemos trabajos de joyería, relojería,
restauración de joyería y también arreglamos todo tipo de reloj que ya casi nadie les arregla, relojes de pared. ¿Relojes de pared? Casi nadie les arregla, casi nadie los tiene, yo diría. Los tiene, pero bueno, hay todavía mucho público que ¿sí? les tiene. Y claro, como la gente se va jubilando, vamos quedando pocos. Claro. Que es la pena de todo esto. Es un oficio que... Se va perdiendo. Se pierde. Se va perdiendo. Pero bueno, nosotros vamos a intentar que siga adelante. Bueno, pues ahí al pie del cañón entonces, ¿eh? Para dar servicio sí, bueno, pues a todos los vecinos de Laguna e incluso de toda la provincia, si quieren, donde ¿no? quiera, o el extrarradio, donde sea. Voy a seguir antes de venga, que... Venga, te dejamos ahí... Que luego no sea que me sobre alguna pieza y no me ande el reloj. Y no encaje el reloj. Y no me encaje el reloj. Pues venga, venga, te dejamos ahí venga. Otra vez a tus quehaceres, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues muy interesante y ahora lo que también es interesante, Marta, es este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Por una parte estamos pensando en que llega la Navidad, pero por otra parte estamos ya haciendo planes con esa lotería. Ese dinerillo, ¿no? Ese dinerillo que puede ser que nos toque. Luego nos tocará o no, pero hasta el día 22 todos tenemos ahí esa ilusión con ese número que hemos cogido. ¿O no te pasa, Marta? Sí, tú juegas mucho a la lotería, tienes mucho. Mucho no, pero comprados. Creo que nos pasa a todos. La lotería de Navidad no es, digamos, la que el premio mayor tiene, pero es la que jugamos todos porque es la que más ilusión más te da. Ilusión, claro. Al sí. final es como la Navidad, pues que tiene esa chispita de ilusión y a todos nos gusta, claro. Y todos sabemos que a partir de ese momento empieza la Navidad. Entonces, imagínense, todos hemos soñado con eso, ¿verdad? De empezar unas Navidades increíbles habiendo tocado la lotería. Pues lo que hemos hecho es acercarnos a conocer exactamente si se está vendiendo mucha lotería y con qué ilusión se está llevando este año. Un reportaje de nuestra compañera Samantha González. Qué poquitos días quedan para que los niños de San Ildefonso canten el gordo de la lotería de Navidad. Pero, ¿qué supersticiones tienen los vallisoletanos a la hora de comprar sus décimos? ¿Se han gastado mucho dinero este año en lotería de Navidad? Salimos de dudas. Este año hemos notado que la gente juega con más ilusión, contenta, está muy, muy animada a comprar lotería. Hay unos 80 décimos más de cada número y con todas y con esas ya tenemos varios números agotados. ¿Qué ha sido lo que más ha venido pidiendo la gente este año para la lotería de Navidad? La gente prefiere los números con terminación impar. La gente busca pues fechas de bodas de los hijos, nacimiento de los hijos, de los nietos, matrículas del coche, fechas señaladas para esa persona o para esa familia. Y en cuanto a terminaciones, me dices que son las terminaciones impares. Preferidas 5 y 7. Y el número 13, que parece que lo asociamos, ¿no?, con la mala suerte, pues, en cuanto a la lotería... El número 13 sale solo. El número 13 tiene muchísima aceptación y se vendería todo del 13. Si lo tuviéramos todo en 13, se vendería todo en 13. La gente siempre, la inmensa mayoría, te pide el 13. Y claro, se agota. Pilar, ¿y algún número que no se venda, que no guste entre los compradores de lotería? ¿Habría alguno? Pues casi te puedo decir que ninguno. Porque unos por altos, otros por bajos, unos por repetidos, otros todos tienen éxito. Mira, nosotros nos han mandado uno muy bajito, el 842, que cuando lo vimos dijimos, bueno, por favor, está prácticamente agotado. También ahora hemos recibido así los últimos y en esos que recibimos últimos casi siempre damos un buen premio, el 42.224. Pues hija, con eso de que es Capicúa, mira, ese señor lo está pidiendo. Mira qué casualidad. Pues vamos, sí. Que la verdad es que tenemos para todos los gustos, pero seguro, Pilar, que cuando viene aquí la gente a comprar esa lotería de Navidad con esa ilusión, os dicen en qué lo gastarían, ¿verdad? Pues sí, ya te digo, aparte de que yo creo que este año vamos a dar el gordo, estoy convencida, la gente más joven quiere pues pagar la hipoteca y la gente mayor... Pues queremos ayudar a los hijos para irse de viaje, hacer un viaje, ese viaje soñado que no se pudo realizar, es lo que más nos comentan. Bueno, y a punto de entrar a por la lotería de Navidad, ¿cuánto nos hemos gastado este año? Un poquito, bastante, ¿eh? Igual como 400, 500 euros. 80 euros. Siete décimos, 8, pero bueno, compartidos tengo 2 o 3.
100 a 200. Llevo 150 euros. Bueno. Con mucho sacrificio. Yo nada. No juego nunca a la lotería. ¿Ni un solo décimo? Nada. Yo apoyo a mi madre, si ella la quiere comprar, a ella si le toca, bueno, luego hablamos de porcentaje. Pero... Oye, pero es que qué listo, ¿no? Tú no te gastas un duro y luego si toca, ¿no? Si toca, bueno, ahí estamos para poner el cazo, pero no suelo jugar. Poquito, poquito, un décimo a compartir entre unos amigos y ya, de momento, solo eso. Por ahora cero. Yo ya tengo 6 boletos, pero bueno, a medias, entonces serían 60 o así. ¿Y nos hemos gastado más o menos que otros años? Yo creo que igual, más o menos, o un poco menos. Más o menos porque vas a los mismos sitios puntuales. Yo creo que vas. Muchísimo más. Yo el año pasado uno creo que me compré. Este año llevo la suerte. ¿Tenemos alguna superstición a la hora de comprar el número afortunado? El que me den es el que cojo. Sea feo, sea lo que sea. No, porque si estás de tocar el que te den. Con un décimo... Como conozco casos. Me gustan los 13, pero bueno, yo me llevo solamente el mío, el que me juego, el 15. No lo elegimos nosotros, que nos lo elija el lotero, nosotros el que nos den. Sí, yo siempre me guío por los números que considero que me traen más suerte. ¿Y por ejemplo? El 5, el 3, el 7. El 7 es muy bueno. Suelo tirar más de números impares. Y el 29 jamás. ¿Por qué? Son los días gafes. Yo suelo tirar sobre todo por el 7 y por el 9. No sé por qué. Hombre, me gusta el 13 o el 15, pero vamos, que tampoco... ¿Usted es de jugar la lotería de Navidad acompañado, compartiendo ese décimo con otras personas, o le gusta jugarlo entero para que le toque todo a usted? No, bueno, yo compartimos dos décimos con algún amigo y con familiares. Lo comparto con mi familia y luego hay dos o tres décimos que siempre les comparto con compañeras del trabajo. Estamos repartiendo con unos primos de Palencia, de Barcelona y aquí en Valladolid. No, a compartir. ¿A qué compartir? Ahí es, ya te lo dice la palabra, compartir, porque si juegas para ti sola se ve que eres egoísta. No quieres repartirlo. Mejor en compañía, así se reparten los gastos, que no estamos para gastar mucho. Ah, no, compartir. Si hubiera hay más suerte así. Yo también los comparto. Yo también, sí, a media siempre. Pero vamos, que es mejor jugar al niño, que toca más. Y entonces, si el día 22 sale el gordo, el número que tú tienes y que has comprado, ¿en qué nos lo gastamos? Oh, hija, pues muchas necesidades. Yo lo primero, comprar un piso, vamos, te hablo en mucha cantidad. Comprar un piso a cada hijo, porque no tienen ninguno de los hijos un pisito. Y luego yo sería la última. Lo primero, a mi hijo y a mí, y mi familia, mis nietos, mi nuera, pues un poco para todos, ¿no? Y luego me gustaría ayudar, si se puede. Ojalá que nos toque y ayudar a los hijos, por lo menos para una entradita del piso. Yo creo que en un viaje con los amigos, que lo hemos comprado entre bastantes, entonces nos iríamos de viaje donde lo compramos, que fue en Bilbao, a celebrarlo con el lotero que nos lo vendió. Solucionar la vida, o sea, terminar de pagar cosas, invertir en una casa, vivir tranquila. Yo también inversión en casas, comprar casas y luego de mayor poder vivir genial con alquileres de jóvenes, como lo hacen con nosotros. Pues ir a celebrarlo con mi familia, pero nada distinto. Yo creo que no hay que volverse loco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos conformamos con una pedrea o queremos el gordo? Yo me prefiero el gordo, oye. Como dicen en mi pueblo, no hay que ser roñosos ni para pedir. Bueno, pues habrá que esperar hasta el día 22 de diciembre para ver si los sueños de los vallisoletanos se hacen realidad. Pero yo, desde luego, no he querido irme sin el número de la 8 Valladolid, a ver si los míos también se cumplen. Y no se crean, que no han avisado. Vamos ya a despedir, pero hemos estado todo el programa con el gorro de Navidad, así que vosotros también todos lo vais a llevar. Ahí está, estupendo. Pues nos despedimos. Mira, Marta, como te iba a decir, cuéntame, diciendo, a ver, cuando me compre el Lamborghini y me toque la lotería... Pero ¿sabes? Es imposible eso. ¿Por qué? Porque me va a tocar a mí. Ah, bueno, pues entonces compartimos, me compro yo el Lamborghini. Compartimos el número. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! A ver, compartimos el número no, y ya no, está. El Lamborghini.